En Madrid, la bella capital española, y en el seno de una familia aristocrática, nace Fabiola de Mora y Aragón, hija del fallecido don Gonzalo de Mora y Fernández del Olmo, conde de Mora y marqués de Casarriera, y de doña Blanca de Aragón y Grillo de Albornoz. La ciudad, en crecimiento constante, ofrece bellas perspectivas en las que se armoniza lo moderno con lo suntuosamente tradicional. Al lado de las exigencias de toda ciudad actual, Madrid ha sabido conservar atractivos rincones que evocan un pasado histórico, artístico y literario, vinculado a sus más queridos recuerdos. Posee jardines y amplios parques que añaden un encanto más a la capital y ofrecen la calma de su recogimiento en medio del ajetreo ciudadano. Pero un día de septiembre, Madrid y el mundo entero se conmueven con la inesperada noticia mantenida en secreto. Balduino, el melancólico rey del Palacio de la Ecken, y Fabiola de Mora y Aragón son novios. La atención del mundo entero se centra sobre el edificio de la madrileña calle de Zurbano, donde ha nacido y habita la española que va a ser reina de los belgas. En esta casa, residencia y museo, que guarda valiosos objetos y obras de arte, transcurre la infancia de la llamada a tan alto destino. La esmerada educación se completa con su gusto innato por las bellas artes. Desde niña se ha familiarizado con los retratos de sus antepasados pintados por famosos artistas, el primer marqués de Casarriera, su esposa. El segundo marqués de Casarriera, como el anterior tío abuelo de Fabiola, don Gonzalo de Mora, su padre. Su madre, doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz. El anuncio del compromiso matrimonial, hecho por la corte belga, suscitó el interés del mundo entero, y en el palacio de la calle de Zurbano se comenzó a recibir una abrumadora correspondencia que la misma Fabiola, ayudada por su amiga de la infancia Pilar Sástago y por sus hermanos, ha atendido personalmente. Los salones del Palacio de los Marqueses de Casarriera, cerrados desde la muerte del padre de Fabiola, se han vuelto a abrir. Su afabilidad y amor a la familia cobra para Fabiola especial significación cuando se trata de los niños, de quienes se sabe hacer comprender y admirar. Es conocida su facilidad para urdir historias y cuentos infantiles capaces de absorber intensamente la imaginación de los pequeños. Su amor por las flores, en un país donde hay tantas, desea que desde muy pronto sea compartido también por los hijos de sus hermanos como un hábito por lo delicado y lo bello. Participa de la alegría de sus sobrinos cuando reparte entre ellos las primicias del regalo de un confitero belga. Para testimoniar la admiración y el afecto de Madrid a la futura reina de los belgas, el ayuntamiento organiza diversos actos en su honor. El alcalde, conde de Mayalde, acude al palacio de la calle de Zurbano para recoger a la ilustre dama, que en el recorrido por las calles recibe muestras del afecto popular. Al llegar a la plaza de la villa, agentes de policía urbana en traje de gala
montan guardia ante el ayuntamiento. Acompañada de ilustres personalidades, asciende al salón de sesiones, donde recibe el nombramiento de hija predilecta de Madrid como homenaje máximo de admiración y respeto que puede otorgar el Concejo madrileño. El alcalde, en nombre de la corporación, le hace entrega de dos valiosos regalos para ella y para su prometido, el rey Balduino, homenaje al que Fabiola contesta con palabras de agradecimiento. Las muestras de afecto de sus paisanos se reiteran con mayor entusiasmo cuando la futura reina de los belgas llega a la Catedral de Madrid, situada en la popular calle de Toledo, para hacer una ofrenda de flores a la Virgen de la Almudena, patrona de la villa. El espíritu piadoso de Fabiola de Mora y el ejercicio constante de la caridad en favor de los necesitados son motivos suficientes para abrir espontáneamente el corazón de los españoles. Recibida en el templo por las autoridades civiles y eclesiásticas, el patriarca obispo de Madrid Alcalá, doctor Eijo Garay, acompaña a la ilustre visitante ante el altar de la Virgen. En nombre de Fabiola de Mora, el patriarca obispo hace la ofrenda de flores a la patrona de Madrid. Acto seguido, y después de recibir la futura reina el homenaje de los miembros de la Real Esclavitud de Nuestra Señora de la Almudena, se reza una salve ante el fervoroso recogimiento de los fieles que llenan la Catedral de San Isidro. Con esto se pone fin a la solemne ceremonia. Luce el sol para despedir en Barajas a Fabiola de Mora y Aragón. En el aeropuerto internacional se han congregado numerosas personalidades, amigos y público que quieren así rendir su homenaje de afecto y simpatía a la futura reina antes de su partida definitiva para Bélgica. Un cuatrimotor de la Casa Real belga ha sido enviado por el rey Balduino para recoger a su prometida, que en este viaje parte acompañada por su madre, doña Blanca de Aragón, y por la embajadora de Bélgica en Madrid. En la escalerilla, la ilustre dama es saludada por la tripulación del avión, mandada por el piloto del rey Balduino. Antes de entrar en el aparato que ha de conducirla a su destino, Fabiola de Mora corresponde varias veces a las demostraciones de cariño y simpatía de que es objeto por parte de los que han acudido a Barajas a despedir a la española que, con su sonrisa, iluminará el Palacio Real de la Eken. Su marcha pone fin a la primera parte de un romance amoroso que va a hacerse realidad en la capital belga. Al mismo tiempo, Bruselas hace sus preparativos para la ceremonia que va a quedar como perenne recuerdo en los anales de la capital. Es el 15 de diciembre de 1960, fecha solemne en la historia de Bélgica. En el salón del trono del Palacio Real de Bruselas va a celebrarse el matrimonio civil del rey Balduino I con doña Fabiola de Mora y Aragón. Esta ceremonia tiene lugar ante los miembros del gobierno y del burgomaestre de la capital y en presencia de los familiares de los contrayentes, testigos oficiales, miembros de la familia real, altezas y reyes asistentes.
Al señor Coremans, burgomaestre de la capital, le corresponde el honor de dar lectura a un extracto del Código Civil y de pedir el consentimiento mutuo de los futuros esposos. Axel, Marie, Gustave, Prince de Belgique. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. A continuación, el burgomaestre los declara unidos y en unas emotivas y breves palabras les felicita, haciendo los más ardientes votos por su felicidad. El rey y la dama española, que es desde ahora la reina de los belgas ante la ley, han firmado al pie de las actas oficiales. La ceremonia civil llega a su fin. La real pareja es la primera en abandonar el salón del trono, iniciando el regio desfile. Banderas belgas y españolas señalan el punto de partida del cortejo más fastuoso conocido por Bélgica. La parte más solemne de la boda real va a comenzar. Este coche preparado para esta solemnidad, que permite ver a la real pareja, va a suscitar a su paso el entusiasmo contenido de la muchedumbre que espera desde el alba sin temor a la inclemencia del tiempo. Trompetas y timbales ponen la nota marcial al cortejo. Para los españoles que se hallan presentes en Bruselas, este día quedará grabado para siempre en sus corazones. Todo el amor de un pueblo se ha exaltado desde el momento en que aceptó a doña Fabiola como digna sucesora de la reina Astrid. Pasada la Plaza Real, el cortejo desciende por el Monte de las Artes. Por primera vez, Balduino presenta a su pueblo a la nueva reina de los belgas. El cortejo ha llegado al Boulevard de la Emperatriz, por donde avanza entre clamores incesantes hacia la antigua colegiata de San Miguel y Santa Gúdula. El pueblo que ha visto a su reina quiere volver a verla. El coche real se ha detenido al pie de la escalinata que conduce al pórtico de la nave central. Es la primera vez en su historia que la venerable colegiata va a servir de marco a la boda de un rey en el trono. Después de saludar a la muchedumbre con un cariñoso gesto, Fabiola del brazo del rey se dispone a ascender hasta el templo. Reina ya ante los hombres, Fabiola va a serlo ahora ante Dios. En el interior del templo, el cortejo es recibido por el cardenal Siri, legado de su santidad, el cardenal Van Roy, primado de Bélgica, el obispo auxiliar de Malinas y el deán de Bruselas. En el crucero, adornado con claveles enviados de España, va a celebrarse la ceremonia religiosa. Este lugar constituye el marco ideal para acoger a la pareja que todo un pueblo desea ver desposada. Doña Fabiola y el rey ocupan los reclinatorios. Todos los países se han congregado al pie del altar donde el rey de los belgas ha unido su destino al de una joven aristócrata española. Todo un mundo de reyes, príncipes, reinas y princesas ha sido testigo de la grandiosa ceremonia en la que se hallan presentes 2.300 invitados. El cardenal Van Roy, el obispo y el deán se han revestido con la capa magna y valiosas casullas. Momento de gran emoción. El cardenal primado procede a la imposición de la estola y va a recoger el sí sacramental. El prelado imparte la bendición. Y como hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia, esta unión real recibe además la bendición especial del Papa por mediación del cardenal Van Roy. Los esposos se entregan mutuamente los anillos en prueba de fidelidad.
La misa se acaba. La reina Fabiola y el rey Balduino descienden del altar. Precedidos por el clero, los reales contrayentes pasan bajo el arco de espadas formado por oficiales pertenecientes a tres armas. Le siguen egregios testigos, invitados de honor, representaciones diplomáticas y delegaciones extraordinarias del extranjero, mientras entonan el Aleluya los cantores de la Catedral de Malinas y los coros españoles. A pesar del intenso frío, la muchedumbre espera el final de la ceremonia. Una ovación interminable acoge la presencia del rey y de la reina. Después de 25 años, el pueblo de Bruselas y con él toda Bélgica aclama a la real pareja. Su más íntimo deseo de tener una reina se ha cumplido ya. El cortejo regresa al Palacio Real por los barrios modernos y por las calles típicas de la ciudad. Alegres estudiantinas de España saludan a la reina Fabiola. Los soberanos belgas se acordarán siempre de este día, en el que todo es reflejo del entusiasmo y el cariño de su pueblo. El recorrido termina. Las verjas del Palacio de Bruselas van a cerrarse detrás del cortejo nupcial. Pero la muchedumbre no quiere que sus reyes partan tan pronto y reclama insistentemente su presencia. Por fin aparece en el balcón la real pareja. Dos jóvenes han unido sus destinos en esta memorable fecha. Dos jóvenes que son el rey y la reina. Se sienten felices ante la nueva vida que para ellos empieza. Y el pueblo belga, contagiado por tanta felicidad, participa en la alegría de sus soberanos.